estamos? Muy buenos días, Ecuador. Nos encontramos hoy en una nueva emisión, en una edición más de La Banana Radioactiva. Hoy, miércoles, ¿qué fecha estamos hoy? 24. Miércoles 24 de noviembre, ya a 6 días para que termine este mes y comenzar ya diciembre. ¿Cómo estamos, Sandy? Estimado Esteban Mauricio. Muy buenos días, Ecuador. Good morning, teacher. ¿Cómo está? Otra vez, me olvidé. How are you? Pues, well, thank you. Empezando ya, ombliguito de semana, dirían los mayores de 30 años. Y nada, seguimos acá en La Banana Radioactiva. Vamos a ver hasta dónde nos dura el invicto. ¿Cómo estás, Sandy? Buenos días, chicos. Voy a tener que hablar con el productor, con el jefe. Basta de la edad, señores. Basta de la edad. Aquí estamos. Reciba sus posadas. Yo puedo decir, miércoles para mí es el complemento de la semana. Así que estamos felices de estar nuevamente junto a ustedes. Y como siempre, con cosas importantes, noticias y todo, para que usted pueda sonreír y empezar la mañana como se debe, con actitud positiva. Así sí, es, sí. Como dice la lotería, miércoles, el mejor día de la semana es el miércoles, sí, señor. Sí, es el ombligo de la semana, es la mitad del medio de la semana. Así que estamos aquí. 24 de noviembre ya, cómo se pasaba el año volando, ¿eh? Sí. Se pasó volando, y noviembre también se pasó mucho más rápido que el año, porque es menos tiempo que un año, es un mes. Digo yo, por si quieres. Bueno, estamos más cerca de la Navidad y de fin de año, ya deberíamos ir pensando a quién vamos a hacer año viejo, y de hecho que la dinámica del día de hoy sea esa. ¿A quién van a hacer ustedes de año viejo? ¿O a quién van a comprar el año viejo? ¿A quién van a comprar o van a hacer? Yo creo que la tradición bonita es hacerle. Claro, ese es el éxito. Claro. Igual los años viejos cuestan de $20 para arriba, es más barato. Claro, también. El año pasado fue así, quizás este año por la inflación se cueste más. Bueno, vamos saludando a la gente, acá Andrés y Yenko que están en el estudio, saludan también, y Vladimir Eduardo, ya parte de este staff, pero desde su casa hace teletrabajo, hermano. Dice, oyendo una canción para ti y para mí que nos llega el pensamiento, para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico a esta canción, en vivo y pensando dónde salen más baratos los solares. Exactamente, a ti que ya estás buscando casita, sigue buscando porque está caro el asunto. Claro, no, bueno, el solar debes comprar primero para hacer tu casa, luego hacer los cimientos y luego sí, la casa. Voy a comprar la casa hecha, hombre. Ah, también puedes comprar la casa hecha, hombre. Sale más carito, pero ya sale más rentable. No, pero no es lo mismo tener... Hacerla a tu gusto. Claro, la vas a hacer a tu gusto. Y si te sale mal, ya es tu culpa. No, compré mal la casa. Hiciste mal la casa, ya es tu problema. Ahí la puedes tumbar y la puedes volver a hacer. Gianfranco de la Vega nos pone buenos días, people, desde la ciudad imperial del casco. Un saludo especial para mi discípulo Rachito. Abrazos a distancia, sigan así. Y Marlon. Eso para mí, ¿eh? Obvio. Eso para mí. Dice que soy su discípulo, pero la verdad es que sin mí no podía ganar esos partidos. Él... ¿Quién es hijo de quién? Él es el número 10 del equipo. Ajá. Y yo era el 9, el delantero goleador. Ahora ya no meto gol ni en el arcoíris, pero en el pasado, antes de lesionarme la rodilla, sí jugaba. Era como Oliver y Tom. Sí, ajá, más o menos. Marlon Jaime pone hello, my gente. Anthony Rodríguez pone, y también un pequeño saludo para mi hija Salomé. Ve, también tiene una hija que se llama Salomé. Sí. Oye, no, pero más arriba también hay palabras de Anthony. Siempre presente y no ausente. Desde temprano camellando y esperando sintonizar su programa. Saludos desde Pasaje. Hijo, un saludo para Pasaje. ¿Cómo se diría ahí? ¡Buenos días, Pasaje! ¿No? Sí. Las R son lo que le dan al último al Ecuador. El Ecuador. Pero que Pasaje no tiene. Pasaje. Pasajer, no le voy a decir así. Blas Nicolás Mora Mari también se conecta y dice: buenos días, bananeros. Excelente elenco. Delantera de infarto. Papi Nicolás, hablando de Papi delantera. Nicolás. Porque ya se viene, ya está cerca. Está aproximándose a cada uno de nosotros la Copa Papi Nicolás. Saca tus 7 enfermos, que se viene próximamente. La Copa Papi Nicolás, me había olvidado, ya como teníamos un mes sin transmitir, me había olvidado que estábamos promocionando la Copa Papi Nicolás. De 7 enfermos tiene que ser, no puede ser de 7 jugadores que vayan en segunda, ni en profesional. Claro, enfermos. Claro. Claro. Material autóctono de tu barriada o de tu gallada de amigos, dice. Milton Borja nos pone: hola gente, un saludo para el tercer ojo. Jessie Arias pone: buen día, qué bella mi amiga Sandy. Mi amiga, bella, preciosa. Marlon pone: esperando que llegue el negro para las compras del año. Ah, el viernes negro. ¿Qué es este viernes? Y Vladimir Eduardo comienza allá con la gincana del día de hoy. Dice: voy a hacer a tu ñaña de año viejo y le voy a.
meter TNT en vez de camareta, en honor a la demanda y atenciones que me hizo. Y hace. Ya supérame, ñaña de este. Siempre la ñaña y Vladimir. ¿Tiene problemas con tu ñaña, Vladimir? Con todas las ñañas, creo yo. Con todas las ñañas en el del país. Eduardo. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si empezamos con la información? Me parece bien, me parece a correcto. A ver, pelado, ¿tenemos lista la cortinilla? Vale, ya estamos. Empezamos con las noticias con la paloma mensajera, ¿eh? ¿Las noticias? No, la paloma mensajera, las noticias como son. Correcto. Estaba buscando el eslogan que no me acordaba. ¿Cómo son las noticias? Así, pues, ¿cómo son? Sí, así como les voy a contar yo, chicos. Muy bien. Les cuento que Piñas está afrontando el brote de COVID-19. Ahí está justamente lo que hablábamos ayer. Y esto sucede en el sector rural. La parroquia Capiro del Cantón Piñas soporta un nuevo brote de casos de COVID-19, pues desde el 5 hasta el 23 de noviembre se han detectado ya 77 casos positivos, de los cuales 34 pacientes, bueno, ya están recuperados según el reporte del Ministerio de Salud Pública. El surgimiento de estos casos además se ubica en toda la provincia del Oro como la cuarta con alto riesgo, con alta incidencia y letalidad por detrás de Napo, Orellana y Manabí. Los cantones con más riesgo son Piñas, Machala, cantones que de verdad están con pacientes con COVID, y además Santa Rosa. De esto se suma Zaruma y Marcabelí. ¿Qué tal? Ahí está. La parte alta. El sector rural de Piñas afronta un brote fuerte, creo yo, con 77 casos. Es bastante. Piñas es un lugar, es un cantón. Claro, mucho más pequeño es Capiro todavía. Y Capiro todavía. O sea, se suma también Zaruma. ¿Tú conoces Capiro? Alzas, Marcabelillo, psicólogo. Justamente eso iba a decir, yo no conozco a Capiro. O tal vez conozca, pero no sepa qué decir. Claro. Yo también asumo que algunas veces hemos cruzado por ahí, pero no sabíamos que cruzábamos por ahí. No sabíamos que cruzábamos por Capiro. Una vez fui a Currumi. Uh-huh. ¿Sabes el dicho este de, no, tú eres el Currumi para adentro? Yo pensé que el Currumi era como Tangamandapio, que no existía, o Tangamandapio sí existe. Tangamandapio también existe. Ah, mira, bueno, ya sabemos que ya sí existe. Pero un Currumi también existe. Ajá. Y fui a Currumi. O sea, es abajo, yendo a cuenca abajo. Sí, es allá abajo de Ucurrumi. Y de Ucurrumi para adentro, más adentro te va a tener. Claro, no conocía a Capiro, volviendo al tema principal. Y ayer estuvimos hablando mismo del tema del COVID. Del COVID, del regreso a clase de los jóvenes, de los niños. Y que Mauricio está de acuerdo que regresen, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora sí está de acuerdo que regresen. Sí, todavía me mantengo con la idea que regresen, sí. No. Al menos 2 días de clase. Bueno, son 2 días en la semana. Sí, son 2 días en la semana. Y son horas también. O sea, 2 horas al final también. En esas 2 horas no se pueden contagiar. No, sí se pueden contagiar. Hay que ser realistas. Pero yo creo que es importante que ya los niños comiencen a vivir esta experiencia. Marlon Jaime pone maldito con sus mismos que nos envuelve con sus malditas y sensuales manos. Demasiado, maldice demasiado este sujeto, sí. Dice. Y Francesco Morales nos pone, por favor, que la señorita Sandy me envíe un saludo. Soy su fan. Ay, bonito. Creo que se lee de Francesco. Un besote. ¿Francesco o Francesco? Francesco. Me falta una H ahí. Pero ahora como la H es muda, no pasa nada. Francesco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Francesco. Claro. Beso, gusto, gracias por vernos. Bueno, así para mostrarles a ustedes, así es como están recibiendo clases los niños. Está bien. Ah, ella es mi hija. Bonita. Esto también, mira. Sí. Pónchame aquí. Aquí para que la gente vea. Orgulloso de ese retoño. Oh. Claro, oye, está grandotota, dice que come pura sopa. Yo ya le pregunté a la mamá por qué está creciendo tan rápido. Ah, es que está apagado. Ahí. ¿Se ve? Más abajo, ahí, perfecto, ahí. Así de esta forma reciben clases, ¿no? Manteniendo la distancia, sí, manteniendo sí, tal. Claro. No se van a ver, no hay receso, además, solo son. No, y sobre todo hay mucho más control de parte de los profesores. Antes los dejaban ahí al pelense. Sí, puede ser. Rájense la cabeza. Ahora el profesor está un poco más atento. Bueno, los puñetitos. Bueno, la pandemia nos cambió la vida a todos. Sí, sí, sí. Nos cambió la vida. La forma, el estilo de vida sobre todo, hay que tenemos nuevas precauciones, nuevas cosas que hacer, aprendimos cosas. Ahora ya guardamos pan para mayo, como quien dice. Claro. Yo me acuerdo de mis tiempos cuando nos dejaban llevar las pistolas de perdigones. ¿Ah? Y nos dejaban llevar las pistolas de perdigones a la escuela. No, claro. Que nos dejaban, no que las podíamos llevar. No, yo creo que hubo un momento en el que sí dejaban.
Pero cuando ya comenzaron a ver los primeros ojos hinchados, yo creo que ya no. Ah, sí, justamente eso iba a decir. Me metieron un perdigonazo en este ojo, me dejaron cerrado el ojo como una semana. Ah, pero no era escuela, era ya colegio. Es como en el fútbol. Tú sabes que en el fútbol, años atrás, se podía sacar la camiseta del jugador y festejar. Claro, claro que yo sabía eso. Hasta que no me acuerdo cuál fue el jugador, pero ya fue un... relativamente reciente, que un man se sacó la camiseta, se la dio ahí en el público y tuvo que jugar como 10 minutos sin camiseta. Hasta que la gente de camerino no se la pasaba de nuevo. Entonces ahí fue que recién se implementó la regla de que si te sacas la camiseta, te ganas una amarilla. Claro, imagínate. No, yo vi otro que se sacó la pantaloneta. ¿Por qué? Porque son locos. Los otros sacaron los zapatos, ¿no? Cada uno tiene su manera de festejar dentro del fútbol. No, pero eso te puede jugar una mala. Te puede ir mal. Porque sí. Si te dejan los zapatos y no te los pones después, inicia el partido y tú estás ahí sentado como a la panza. Bueno. Hola, vamos con más información, chicos. Pero esto es una noticia importante. Pescadores artesanales buscan audiencia con asambleístas orenses. Una veintena de pescadores artesanales realizaron un plantón en los bajos de la Gobernación del Oro para poder pedir audiencia con los asambleístas orenses por el caso... En este caso, pues, por el presidente de la República, ¿verdad? Ese es el objetivo, el que se reforme la actual ley de pesca, específicamente en el artículo 104, que habla de 8 millas náuticas, que son zona de exclusión para la pesca industrial. Y además, pues, la inseguridad que viven ellos. Estuvieron tratando de buscar audiencia con el gobernador, creo que todavía no pasa absolutamente nada, pero la verdad es que a mí sí, este tema me hinca muchísimo, porque ellos creo que son los menos... escuchados. ¿Qué pasa, amigo? Ver, atienda a la gente, van afuera a hacerle bulla, reciba al menos uno y diga, bueno, ¿qué te pasa? Haga el trámite de escuchar, de hacer el papeleo y de mandar a la presidencia. Y luego, si allá no responden, ya no es cuestión suya, pero al menos atienda a la gente que va a quejarse todos los días en los bajos de la gobernación. Oye, sí. Están conformes ellos y la verdad están pasando un momento, creo que es súper, bueno, ellos siempre, ¿no? La inseguridad, los ladrones, los piratas, o sea, todo lo que viene los pescadores es fuerte. Y yo creo que sí, de verdad, debería ponerle mucho más atención a estos señores pescadores artesanales. Claro, esto de la inseguridad de los pescadores ha tenido siempre. Siempre, por eso digo, o sea... Más ahora, yo hace como un mes o dos salí con Cristel al puerto y nos fuimos a tomar un helado, que comer la galletita y tal. Pero, y nos metimos al muelle de cabotaje. Cuando íbamos saliendo del muelle de cabotaje, a mi lado derecho... casi donde acaba el malecón estaba una pareja pegada aquí al malecón, a las orillas del, ¿no? Y vino un bote, pero calladito, y ellos le robaron a esa pareja. Se bajó el man, se subió al bote. Le robaron, saltó al bote y el bote salió sopladísimo. ¿Piratas? Un pirata, pero del Pacífico. Sí, sí. La hambre. Pero sí, ya sí. En el malecón, o sí, sea, sí, ya en el malecón. Si quieres en agua. Claro, pero por ser, claro, sí, había que decir que la marea estaba alta, porque si estaba abajo hubiera sido un poco más complicado robar de esa forma. Claro, o sea, cuando esté la marea alta, el consejo es que no te acerques mucho. No se apega al malecón cuando esté la marea alta y sea de noche, porque, o sea, te pueden robar. Aparte era una pareja, estaban súper acaramelados, ni se dieron cuenta. Ellos vivían en su mundo, en su burbujita de amor y... ¡Qué bonito! Lo importante es el amor, sí, el más amor. Allá del asalto. No importa si robaron o no. Sí, no. Sí, al man ya lo habían robado desde antes. Sí, el corazón. Corazón, claro. Importantísimo. Chicos, les cuento que por el cambio de 6 válvulas en la antigua planta del agua, 20 horas sin líquido vital. Lo vivió Piñas. Terrible, Dios mío, 20 horas sin ir. ¿Qué haces, señor? Yo digo que sin luz y sin agua no se puede. Ni estamos sin agua. Me muero de sed. Bueno, Piñas también está pasando. Se queda sin agua y ahora hay rebote de COVID. Ah, ya, me estaba viendo porque no me baño. No, ¿cómo? Porque se muere de sed. Sí. Pero es la ducha, es el baño, es el lavar los platos, es la ropa. Hacer la comida. Claro. Eso más que la agua. Porque al final usted va a ser confundido y ya tiene para tomar. Sí. ¿Usted qué opina? Sí. O sea, no les estoy parando bolas, déjenme decirle. Por eso lo digo. Yo compro un bidón de agua y bueno. También pueden cocinar. No, en algún momento habré comprado un bidón de agua para bañarme. Porque sí es verdad que en algún momento tuve en mi casa, o mejor dicho, no tuve agua en mi casa, como un par de meses. No, un par de meses no tuve agua en mi casa, así que había que comprar bidones para bañarme. ¿En serio? Yo pienso que sin agua y sin luz es lo peor que nos pueda pasar. No, yo pienso que sin agua.
Es más terrible. Sin agua, luego sí que es verdad, sin luz. Ajá. Sin luz, chicos, sin luz, claro. No, pues todavía le tiran. Las dos cosas, no, las dos cosas, creo yo. El balde para... Bueno, las dos cosas son importantes, pero... Sí. Sí. No, las dos son importantes, pero creo que es peor sin agua. Luego sin luz, luego sin internet. Uh-huh. Y ya la televisión. Ah, porque sin agua, abre, si tienes cisterna, abres la cisterna, sacas agüita de a poquito, cocinas. O sea, te las arreglas si tienes una semana sin agua. Hasta los vecinos te pueden apoyar, a ver, toma agüita para que te bañes. O no. Es cierto, porque aquí sí somos así, sí nos ayudamos. A veces. En otros países te piden una tacita de café, acá un balde de agua. Acá un balde de agua. Sí, vecino, puede ser. Por mi caso, mis vecinas van a mi mamá y le dicen que le deje poner la bomba y todo para poder succionar cuando no hay agua, cuando hay este problema de que se acaba, que están arreglando alguna tubería. Chicos, ¿y escucharon ayer del temblor? 4.5 en Quito. No, ni escuché ni sentí. Sí, no. Seguramente claro, no íbamos a sentir. No, tal vez no, pero ha sido súper. 4.5 es bastante fuerte, creo yo, en una ciudad. A las 11 de la mañana de ayer, pues, se sintió un fuerte sismo en Quito y sus valles aledaños. El temblor, que duró aproximadamente 40 segundos, alertó a los ciudadanos, quienes evacuaron edificios, se apostaron en las veredas y en las plazas de la ciudad. Así lo dijo el Instituto Geofísico, según su cuenta de Twitter. El mismo fue de 4.5 grados de profundidad y el epicentro fue en Quito. Los vidrios de los edificios se movían con fuerza. Los edificios, la verdad es que la gente... se asustó muchísimo. En el Valle de Tumbaco se reportaron algunas estructuras dañadas, fisuradas, producto del temblor. Mucha gente hablaba del temblor de Quito ayer, 4.5 grados me parece muchísimo, de verdad. ¿A qué hora fue? A las 11 de la mañana. Sí, no, y eso... Te quedas con eso, ¿sabes? Lo claro. Que ya pasa el temblor y tú sientes todo el tiempo que hay temblor, es horrible. Claro, por ejemplo en el que pasó en el de Manabí, que también lo sentimos aquí. No tan fuerte como ellos, claro, obvio que... ¿Cuál, el temblor o el terremoto? Lo sentí fuertísimo. No, yo también lo sentí muy fuerte, casi como un minuto, y aparte después de eso, que es como 2 meses. Sí. Claro. Que como con 2 meses, me gustaba en la cama y digo, ay, está temblando otra vez. Sí. Y está temblando, temblando, y bueno, ojalá que no haya pasado a mayores, que no hayan más que, pues, tal vez daños en las infraestructuras, pero... Sí, nada, sí, hubo fisuras, pero no hubo, gracias a Dios, daños... más fuertes, ¿no? Y personas lastimadas ni nada, simplemente fisuras en las estructuras y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que la gente sí muy asustada, pude ver algunas reacciones de gente que, como lo decimos ahora, se quedaron pensando en qué puede pasar, porque mucha gente que está en los edificios lo siente más. Tú justamente nos contabas, Eric, claro, la vez pasada cuando nos decías que te había tocado un temblor y lo sentiste fuerte, ¿no? Claro. No, a mí también me ha pasado eso. La verdad, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Hubo evacuaciones en Quito después del temblor, mucha gente ya no quería volver a sus lugares, pero bueno, esperemos que sea el cambio de clima, no sé, alguna cualquier otra situación, pero que no regresemos a vivir lo mismo que vivimos con el terremoto. Claro, horrible. Léeme los comentarios, mi estimado Esteban Mauricio. Eso mismo voy a hacer, dice Vladimir Eduardo. Hoy en día, si un niño lleva una pistola de perdigón es porque está en microtráfico o una pandilla, lastimosamente. En la realidad, y desde muy pequeños ya están en malos pasos. Ismael Chávez pone: licenciada Sandy, soy su fan número 1. Te quiero, Sandy. Yo también lo quiero. ¿Cómo le lanzan amor a Sandy? Nosotros nadie nos dice somos tu fan número 1. Claro, por lo menos que el Yenko comenta ahí. Los quiero mucho, alguna nota. Dice Vladimir: el temblor se da justo cuando el presidente Lasso iba a dar declaraciones en los Pandora Papers. Ya, vamos, o sea, yo creo que ya es demasiado. No puede ser. Bueno, existe una teoría conspirativa de que el gobierno tiene, bueno, no el gobierno ecuatoriano, el gobierno estadounidense tiene unas máquinas que te hacen temblar cuando los manes quieran. Pero yo no creo que... No. es demasiado conspiranoico eso de ahí. Claro, que supuestamente salían luces en el cielo antes de que comience un temblor. Eso tiene una explicación científica, porque cuando va a temblar, comienzan a rozar los minerales en la tierra y comienzan a generar una especie de luz y de frecuencia. Por eso se genera la luz en el cielo. No es de loco, No es que te aprendieron una máquina a 4 millones de kilómetros para hacer un temblor. Kitty Tamayo también se ha conectado a la transmisión en vivo. Un saludo para Kitty, que nos ve desde Suiza. Somos internacionales. Ñaño lindo. Señal internacional. Por eso yo un día le dije: mira, yo no te puedo quedar mal, es porque yo soy una imagen internacional. Claro, pero la Kitty me va a ver si me porto mal. Claro. Me pega después. No sé.
Pero bueno, ¿qué más tenemos? Chicos, yo no sé si ustedes pudieron ver en las redes sociales, esto lo vamos a hacer rapidito, pero sí más que como una información, más bien para poder tomar conciencia de lo que está sucediendo. Un joven apareció muerto en las redes sociales y empezaron a pasar su fotografía. Es un chico de Santa Rosa, Ronald Lituana, se llama. Veíamos en las redes sociales que pues ponía todo el mundo que lo ayuden a buscar de dónde estaba. Y quiero leer la información para que ustedes también puedan estar pendientes de eso. Dice, continúan las investigaciones con miras a esclarecer el asesinato del joven Ronald Steven Lituana, que cerca del mediodía del domingo anterior fue encontrado en el estado de putrefacción en un predio agrícola, pero ahora pues se está determinando a través de la autopsia que la muerte del joven es por asfixia y que para ello se habría utilizado una soga con la misma que habría sido utilizado por maniatarlo, conforme se encontró y se aseveró que Juan Pablo Rodríguez fue lo que dijo que es el jefe de la policía, ¿no? Y cabe mencionar que el ahora fallecido fue reportado como desaparecido desde el 18 de noviembre. Desde el 18 de noviembre y fue encontrado el 21 en un predio ganadero en el sitio de La Quebrada, perteneciente a la parroquia La Victoria en Santa Rosa. Ronald tenía apenas 2 días trabajando en un referido predio y que el día de su desaparición insistió por contactar vía celular sin lograrlo hasta casi las 21 horas de ese mismo día. Esto hizo que desde las primeras horas del día siguiente, pues empiecen a iniciar ya la búsqueda. No se sabía absolutamente nada de él, pero se encontró su chompa manchas de sangre y a las 11:50 del domingo se lo encontró, se intentó localizar su moto y el celular, pero estos no aparecieron. Las investigaciones no paran y lo que se busca es conocer cuántas personas participaron en el hecho y cuál fue el móvil para ese nuevo hecho violento que termina prematuramente con una vida. Sus familiares, conozco a la hermana y sus familiares no saben absolutamente nada, no saben qué pasó, él se fue a trabajar y nunca más volvió. Entonces yo pienso que más de esto, más de poder comentar esta información, es muy bien hacer conciencia. Porque yo sí decía, o sea, ¿qué puede suceder? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba en mal paso? ¿No estaba en mal paso? O sea, son muchas cosas que nos preguntamos y el tiempo está tan difícil, chicos, que yo creo que la verdad ahora salir, él se fue a trabajar, no se fue a beber, no se fue a salir con sus amigos, o sea, y no apareció. Sí, justamente, por casualidades que da la vida, ayer estuve en la finca donde sucedió esto, sí. Y la gente que, bueno, luego de eso contrataron nuevos trabajadores, es una finca ganadera así mismo. Sí, ajá. Y la gente está en zozobra, tienen miedo porque hay múltiples versiones. Una de las versiones, incluso dicen que fue torturado hasta incluso con ácido, le echaron en la cara. Dicen que fueron ladrones de ganado. Otros dicen que fue una venganza familiar para el dueño de la finca. Otros dicen que, como tú dices, posiblemente tal vez estaba en algunas cosas, pero para que te vayan a buscar en una finca que está metidísima, porque para del centro de Santa Rosa hasta llegar a la finca siquiera son unos 20 minutos. Con un carretero en mal estado. Entonces, todo ese tipo de cosas, la gente anda con miedo. Ayer, justamente conversando con los nuevos trabajadores, dicen que ellos no saben, que están tratando de sellar las entradas, porque, bueno, en las fincas, como ustedes saben, hay esas entradas de ¿cómo guardar? O sea, esas rejas, exactamente. Las rejas, pero tú dejas el carro, te metes con una funda de balanceado, le das a los perros y entras como dueño de casa. Entonces, la seguridad, sobre todo, tienen muchísimo miedo las personas que actualmente están trabajando ahí en la finca. Hay que ver qué dice la justicia, sobre todo, y ver si determinan cuál fue exactamente la causa del asesinato. Bueno, también deberían las familias entre ellos también comunicarse bastante para saber más o menos en qué anda cada uno. Que no hay señal. No comunicarse, sino de comunicación humana, así hablarse. Son cosas de confianza. Sí, sí. A eso me refiero. Cada uno sepa, aunque tenga malos pasos, ya sabes que te va a aconsejar, pero oye, contáselo a alguien para que más o menos sepa. Pero por supuesto, alguien, algún amigo, algo, tú tienes que saber, porque la verdad es que yo vi la preocupación de su familia en redes sociales, era todos los días, todo el mundo pedía compartir, y de repente ya el domingo apareció muerto, y es un joven, o sea, qué triste la verdad. Y yo sí pienso que es como, más que una información, el hecho de hacer conciencia, ¿no? Y de saber qué, con quién estás, qué estás haciendo. A veces sales y no sabes que tus amigos están en mal paso. Justo el fin de semana yo hablaba con alguien y me decía, ¿sabes que una vez salimos por ahí con unos amigos
y hubo una pelea y nos fuimos. Y al otro día mis amigos me decían, me contaba mi amigo, me decía, vámonos a buscarlos porque les habían robado. Entonces fuimos y fuimos, nos robaron, entonces cogimos un taxi y nos fuimos. Y él me decía, yo no sabía que el amigo que nos decía vamos, o sea, de verdad daban malos pasos, de verdad estaba haciendo malas cosas. Y se arriesgaron a ir, llegó la policía y se fueron todos presos. Entonces se fueron justo por pecadores, para todo. Claro. Porque a veces no sabes que tu amigo de verdad está en otro. Sí, cosas. Por ejemplo, el panita, el que falleció y que era atleta hace unos meses. No me acuerdo el nombre. Alex Quiñones. Él fue asesinado en ese momento, pero era porque estaba con una persona que no era buena. Entonces, por la persona que estaba al lado de él, también le terminan matando. Claro, justo por pecador. Otra vez. O sea, pero es que a mí esa muerte sí me parece rara. Yo no soy de juzgar, pero te lo juro que yo pienso que, a ver, hubieron mucha más gente ahí. Solo mataron a los dos. ¿La de Alejandro? Ajá. Ah, vale. Hubo mucha gente. La gente corrió, había una señora, una chica y un joven cerca de Alex Quiñones y solo los mataron ahí. Chuta. Entonces no fueron tan perdidas. Entonces, ¿vale? Claro. Claro, eso. Entonces, igual. A ver, si fueron a disparar a todos, hubieran disparado a todos los que estaban ahí. Uh-huh. Y fueron a los dos. Claro. De pronto Alex no sabía que este señor que canta salsa choque, creo que es el que murió, el que lo mataron, no sabía que estaba en mal paso y era su amigo. Puede ser. No, pues sí se sabe. Uno cuando es pana de alguien sí se sabe lo que está haciendo, claro. A veces no, Pero bueno. Hay que ver. Sí, todavía la ley no ha dicho nada sobre ese tema. Claro, ahí no aquí hay nada. Aquí hay un mensaje, dice, no se escucha muy bien, a ver ya. Falta más micro, dice alguien. ¡Dale más micro! Soy tu fan número uno, Eric. Ya se siente querido. No, yo no necesito que me quieran de esa forma. Yo no esperé que me iban a escribir para decirme que me quieren, ¿no? O que son mis fans. O sea, te estás sacando pica durísima. De todas maneras, yo tuve que pedirlo. Mi abogado bello, le mando un besote. Don Jorge, súbale al volumen a su dispositivo. Bueno, ¿qué más tenemos en información? Ya, chicos, eso. Nos vamos a la sección deportiva con Eric Vicente. Bueno, con todos nosotros, pero es la sección deportiva de Eric Vicente. Gracias. A Comercial Añasco. Somos lo mejor. ¿Qué pasa? Estoy esperando que el pelado me diga. Ah, que continúe la cuña. Bueno, ¿dónde está ubicado Comercial Añasco? Comercial Añasco está ubicado en la calle Juan Montalvo entre Clever Banco y Guavo. ¿Y de qué hora tienes abierto el local? Lo tenemos abierto el local de lunes a sábado a partir de las 5 de la mañana hasta 6 y media de la tarde y los días domingos de 5 y media de la mañana a 3 de la tarde. Ven y comprueba que son los mejores precios. Nosotros te lo contamos, pero más que todo que tú mismo vayas y compres. Ahora que estamos por llegar a Navidad, te puede resultar interesante ir a comprar tu canasta navideña ahí. Así que ponte pila y ve a Comercial Añasco. Claro que yes. Así es. Así que ahora sí, Flaco, ponme la cortinilla de la información deportiva. Déjame decirte que tuvimos una jornada de Champions el día de ayer más que interesante. Por ya fin ganó el bicho. Ya no es por fin, venía de dos goleadas, De dos goleadas con el Manchester y aparte de la selección de Portugal, empataron. Entonces va a repechaje lo que es la clasificación al Mundial. Pero que lo que pasa es que ayer jugando la Champions ganaron 2-0 de visita en España al Villarreal. El Villarreal, que es un equipo que está en séptimo puesto en su liga. Pero bueno, se le logró ganar y ya está clasificado para el octavo final de la Champions League. Aparte de eso, también hay otros resultados interesantes que pasaron el día de ayer, como por ejemplo, el Chelsea me la dio goleando a la Juventus de visita, ahí en Chelsea. Pues se llama Chelsea por el nombre de la ciudad. Okay. De Barcelona, es que hay que aclarar. No, yo por ejemplo no sé nada, contigo aprendo. Claro, y Barcelona con su nuevo técnico no le logró ganar al Benfica, y Benfica al último, el delantero se comió el gol ahí, pudo haberle ganado a Barcelona de visita en el Camp Nou, pero no logró ganar. Eso en cuanto a la Champions, y también decir que, bueno, en el partido de Manchester contra Villarreal, Félix Estupiñán estuvo de titular, pero bueno, no logró ganar a su equipo, pero jugó, estuvo ahí, que es lo importante. Es nuestro lateral izquierdo de la selección ecuatoriana, para que no sepa, que no lo conozca. Y hoy tenemos partidos más que interesantes. Hoy Manchester City recibe al PSG.
El Atlético de Madrid recibe al Milan, el Liverpool recibe al Porto. Esos son los tres partidos interesantes y más que todo el Sheriff de mi vida, el Sheriff que lo tengo aquí en la vena. Natal. Mi Natal Sheriff recibe a Real Madrid hoy día también para jugarse la clasificación octavos final en la misma Champions. Bacán. Sí. Y eso en cuanto a información ya de fútbol internacional y aquí local. Hay una pelea entre Melec e Independiente del Valle. Nasib me dice que, bueno, él está pidiendo árbitros internacionales para las finales. Uh-huh. Y también piden el 80% de aforo para las finales. No sé si se lo va a llevar, no sé si sea recomendable dar el 80%. Si con el 50 ya vamos viendo cómo vamos, ya con el 80 nos ponemos peor. Así que mejor es que no. Ajá. Nacineme, bueno, lo que dice es que pide árbitros internacionales y a su contraparte, Independiente del Valle, pide que no se pida árbitros internacionales porque es menospreciar a nuestros propios árbitros de este país. Entonces, sí. Están en esa pelea. También, no quieren decir. No, Nacim quiere árbitros internacionales. Él pide árbitros internacionales. Pero el Independiente del Valle dice que no se debería hacer eso porque están menospreciando a los árbitros de aquí, del Ecuador. Bueno, yo creo que eso ya es una cuestión de que los manes mismos entre ellos quieren llevarse la contra, pero yo creo que sí es importante el arbitraje internacional, sobre todo para un partido tan importante, claro. Porque igual tú no sabes qué conciencia puede comprar el dinero en ese tipo de casos. Sí, bueno, pero son cosas que no pueden menospreciar nuestro propio árbitro. No, pero sí hemos tenido ejemplo de árbitros que no han sido tan buenos y que son... El que le hizo la camita a Barcelona en Liga, el partido. Byron Moreno. Byron Moreno. El que llevaba. ¿Qué era llevar? Sí, claro. Claro, el man se daba de sacrosanto. El man era lo más digno que tenía este pero país. Él hizo la casita a Barcelona. Él fue a jugar más el tiempo. Claro, además este man que no me acuerdo el nombre, pero que lo dejó puteando Francisco, Pepe Pancho. Claro, se llamaba. Intriago. 20 años aguantándote. Sí. Y, pero no, tampoco no es la joyita del arbitraje. Entonces, creo que hoy, incluso ninguno de los dos están pitando, pero... Es comentarista deportivo, Intriago. Pero, chuta, el arbitraje ecuatoriano yo creo que todavía le falta. Entonces, para un partido importante, para que ninguno de los dos... Sí, para que ninguno de los dos equipos se sienta afectado, yo creo que debería ser un árbitro internacional. De Perú o de Colombia, ya, mínimo. No, yo pienso que nuestro... O sea, que no le interese el resultado, o que no se le pueda comprar la conciencia. ¿Y tú crees que no? El fútbol ecuatoriano desarrolló el árbitro. Claro, no, está bien, árbitros ecuatorianos deben ser. Tengo un cercano que es árbitro profesional. No tan cercano, pero sí, más o menos lo he visto y... fue mi vecino. Ya, fue vecino, ya. Ahí, claro. Yo también tengo un amigo que se llama Jonathan Monar, que es árbitro. Y que, muy buen árbitro. Pero yo sí estoy de acuerdo con que se traiga árbitros internacionales, al menos por esta fecha. Ah, ¿y eso que no has visto a los árbitros de Fulvito? ¿Qué, en serio? ¿En serio qué? Recién que te aprendí esa. No, cosa. Se apagó porque se descargó. Así que ya, a eso es cuanto a la información deportiva, muchachos. Yo creo que hasta ahí podemos dejar la información deportiva. ¿Algo más que quieran acotar en esta parte del programa? ¡Acótalo! No, ya tengo cubierto todo. Entonces yo creo que ya nos vamos a nuestra sección favorita. Bueno, no sección favorita, no. En otras noticias. Saben ustedes que por más de 24 horas estamos rumbo a las 48. Felipe Crespo sigue siendo tendencia número uno en Twitter. Es que el man mismo tiro marketing, porque ya comenzó a subir fotos con Coca-Cola, subió una foto de noche en Instagram que subió aquí con los juguetes y eran todas botellas de Coca-Cola, pero clásicas. Sí. O sea, el man sabe lo que está pasando, claro, y lo está aprovechando, sabe, es importante. Eso es recontra que importante cuando tú estás envuelto en un escándalo o te digan algo, tú en vez de hacer un en vivo indignándote y llorando, tú tratas de darle la vuelta. Incluso cuando fue, por ejemplo, lo de Residente con J Balvin, que Residente le dijo que su música era como un hot dog, uh-huh, que todo el mundo se lo podía comer, pero cuando querías una hamburguesa o un plato más gourmet, te ibas a otro lado. Entonces, J Balvin al otro día sacó una colección de ropa con la temática de hot dog y se compró un carrito de hot dogs y le dio la vuelta a esa polémica. Entonces, eso es una enseñanza muy grande. Si ya estás en el ojo del huracán, trata de sacar ganancias de eso. La verdad es que yo creo que él lo hizo a propósito.
Lógicamente. Todo está hecho a propósito. Sí, claro, porque, porque no se le filtró el video. Él mismo lo botó en su cuenta de OnlyFans. Entonces, claro. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, no si hubiera... Claro, porque si hubiera sido... El momento que le resultó, pues, ¿no? Pero yo creo que es importante que ya se comience a desarrollar esta cultura de la pornografía en nuestro país. O sea, pornografía profesional. ¿Ya? Porque los países más desarrollados a nivel mundial son los más grandes en potenciar su pornografía. Estados Unidos, Alemania... Francia, incluso muchas de las películas de Estados Unidos se graban en Francia, o sea, donde ya la pornografía es legal, donde ya pueden tener sus soportes tecnológicos para crear sus páginas y todo lo demás. Hay una mejor economía en ese aspecto. ¿Tú crees que nosotros aquí en el Ecuador deberíamos hacer? Ya nos hace falta. Por ejemplo, en Perú ya hay pornografía legal y sobre todo profesional. No son estas típicas películas amateur, porque las películas amateur esconden algo oscuro de fondo, y es que una de las dos personas no está consciente de que su video está en internet o no está de acuerdo con que su video está en internet. Sin embargo, cuando ya hablamos de pornografía legal, estamos hablando de que está consensuado de parte del actor y de la actriz, y que sobre todo está bien remunerado. O de los, porque no solo hay de dos. Ah, hay claro, de cuatro, hay de muchos. Por ejemplo, en México existe una... Hay un niño que nos está... ¿Qué está pasando? En México hay una casa productora de cine para adultos que se llama Sex Mex, donde en esta casa productora ya hay un ¿cómo se dice? Un staff de actrices que ya están siendo conocidas y reconocidas a nivel internacional y que ya participan de producciones como Brazers, que es la más grande a nivel mundial, y les va muy bien y están activando están abriendo un rubro, ya no necesariamente apoyando la violación en las películas amateurs. Es importante. Incluso de manera amateur ya hay mucha gente que se está abriendo camino. Hay una chica actriz. ¿Sabes mucho, eh? Sí. Sí, sí, sí. Mucho. Para hay una chica actriz en Colombia que ella hace sus propios videos caseros. Que los hace con su novio, creo. Pero el novio siempre se disfraza de repartidor, de plomero. Ese es multiverso, ya. Claro, pero ella siempre como que le hace una temática. Hay una historia detrás. Por muy casero que sea, exacto. Y claro, y ya no es casero. Es como si fuera una youtuber, pero ya del mundo porno, por así decirlo. Ya tiene sus herramientas. Pornuber. Una portuber, sí. Y en México hay una relación poliamorosa que también están haciendo su negocio poquito a poquito, incluso dan shows en vivo, que es un man y tres chicas, que son pareja, o sea, son cuarteto. Son un cuarteto del amor, porque aparte de su vida profesional, donde hacen pornografía, también tienen una vida personal donde son, conviven y mucho en México, poliamor. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que después de Felipe Crespo se va a comenzar a desarrollar aquí en nuestro país. Ah, sí, está bien. Pero, o sea, a ver, también hay que quitar la estigmatización de la... A ver, primero que todo, esto es contenido para adultos. Ajá. Esto no es para que menores de 18 años vayan a estar viendo ahí o haciendo. Realmente. Segundo que todo, hay que desestigmatizar la palabra o la profesión esta, porque, oye, hay unas cosas que se hacen en internet que yo no sabía, un amigo me mandó y dije, ves, güey, que es como este tipo pornografía, o sea, no es pornografía, es que se hacen cosas con personas desnudas, ¿ya? Ajá. No es que tienen sexo. Erótico. Tampoco es erótico, pero se hacen cosas como, no sé si se lo puede decir, pero... No lo digas. Se hacen, pero o sea, son súper artísticas, se ven artísticas, es como una especie... ¿Pero son fotografías o videos? No, es video. Pero no tienen sexo, están desnudos, pero sí que es verdad que se hacen cosas en sus cuerpos, pero súper artísticas. Entonces, eso ya entraría como una especie de... Ya, una vez que estás ahí desnudo, ya... Cine de arte. Claro, pero es más... Más es porno de arte. Pornografía, pero no es pornografía. No sé cómo explicarlo. Es erótico. Claro. Es pornografía porque no hay... Claro, pero no es tan erótico tampoco. Pero sí es verdad que se roza la pornografía porque se abren de piernas, se hacen cosas y...
Entonces, a lo mejor no digo más detalle. Dice Gianfranco de la Vega, dice, me sorprende lo mucho que saben del tema. Sí, una investigación de campo profunda que se hizo para hablar de este tema. Hice un par de scouting. No, de hecho, yo en algún momento abrí una página porno. Nunca se subió nada. Fue una propuesta para que la gente se anime. Y acá también resonó mucho varios casting pornos que se han hecho a nivel nacional. Entonces, yo creo que ya poquito a poquito se va creando una industria pornográfica en nuestro país. Hace un par de años vi pues, que supuesto casting donde decían que todos los que habían ido al casting no aguantaban más de 5 minutos. O sea, los hombres. Ajá. Que eyaculaban antes del tiempo. Claro, es que la gente piensa que hacer porno no es fácil, porque hay ocasiones en que los actores tienen que aguantar una erección casi 12 horas. Entonces, claro. Y aparte te está viendo todo el mundo. Entonces, todo, ¿no? Cohibidito, el man. El camarógrafo, el que lo peina. Claro, entonces. Aparte del aire acondicionado. y que a veces. O sea, son muchas las situaciones, pero se cataloga que el cine porno es un poco machista, pero en realidad yo no creo que sea machista, porque el hombre y la mujer están desnudos y en la misma vulnerabilidad, entonces y los dos están conscientes de lo que están haciendo. Por ejemplo, y no es necesariamente la actriz porno tiene una vía sexual aparte, o sea, no es prostituta, sino que simplemente puede ser una actriz porno como Sasha Grey, como, que es la más famosa, como, ¿cómo se llama? Mia Khalifa, que actualmente es la novia de un rapero. ¿Cómo se llama el rapero? No es Raúl Alejandro. Jay Cortez. Entonces, que ella tuvo su pasado pornográfico, pero no necesariamente fue prostituta. Claro, fue una estrella del mundo porno. O sea, como cualquier otro actor o actriz. O sea, exactamente. Claro. Sí. ¿Era su trabajo? Claro. No, y de hecho sí, pues muchas de las actrices porno no disfrutan hacer porno. Lo actúan, como si fuera un trabajo más. Sí. Por ejemplo, tengo que tener un lazo afectivo, si no, no. No podría. Pero, ¿a usted le gusta ver pornografía? No soy tan fan de ver pornografía todo el tiempo. Me gusta más imaginarme cosas. Imaginarme la pornografía, sí. Hay muchos hombres y mujeres que sí. Bueno. Y hay muchas parejas que ya necesitan ver pornografía. No pueden, claro. Sí. No, a mí no me ha pasado. A mí tampoco. Yo sí veo, pero no es que me provoca una excitación ver pornografía. Solo la veo por ver. Yo tuve mis años. Donde sí, era todos los días. Lo que falta es ver los shows en vivo, pero bueno, en las páginas donde... Ah, ese es otro rubro también. Interesante. Para otro día. Para otro día, sí. Ya me cansé. Podemos seguir, sí, de cosas sexuales. Bueno. Y eso en cuestión de nuestra querida, nuestras tendencias en Twitter. Vamos acá, dice, volaron dos cabezas. Son esos titulares de nuestro queridísimo Diario Extra. Volaron dos cabezas. Volaron dos cabezas. Pero de un mismo cuerpo. Es imposible. Bueno, de hecho, hoy acá no hay muchas cosas, nada más. Yo leí antes de que llegues, Mauricio, yo leí una que me quedé, o sea, dije, Dios bendito, ¿dónde está la? Por aquí, te quedo. 3 lucas por el muerto. Sujeto arrastran y matan al albañil, y 3 lucas por el muerto. Secuestradores piden dinero a los familiares como son pobres no hubo para pagar. Luego los llamaron para decirles dónde recoger a Leonidas, pero ya sin vida. Imagínate, toqué tu rezanota. Bueno, y en noticias un poco más positivas, regresa al ruedo artístico el intérprete de Píntame y de Suavemente. Elvis Crespo, dicen, nuevo disco, nueva vida, y ya viene en modo zanahoria, dice que ha dejado atrás cualquier vicio, como el alcohol o las drogas. Pero eso es lo que tiene que decir, ¿sabes? Puede o no puede ser cierto, pero es lo que tiene que decir. De hecho, él amaba la pornografía, por ejemplo. Ah, ya viste, lo considera, dice que su emblemática canción Suavemente es, lo considera una bendición que logró sobrepasar nombre y sigue sonando igual que antes. No ha envejecido esa canción. Entonces la pones en cualquier lugar y la gente se pone a bailar. O sea, tiene un swing súper bacán esa canción. ¿Qué más tenemos? Yo por mi lado no hay nada más acá.
Ya no hay más. No hay nada más, no ha pasado nada en este ombligo de semana. No hay más titulares vendedores, chicos. No hay más titulares amarillistas ya. Así que, ¿cuánto tiempo vamos transmitiendo? Estamos, los datos curiosos. Más de esos datos curiosos, que aquí estamos es para escucharla. Yo tengo unos datos chéveres, curiosos, que los vi y dije, no, tengo que compartirlos. Me pareció interesante. Te voy a contar. Ajá. Este de aquí, por ejemplo. ¿Sabías que el humano solo necesita dos amigos cercanos en los que puedes confiar y dedicar tiempo? Tener demasiados amigos puede provocar depresión y estrés. ¿Tener exceso de amigos? Sí, debes tener solo dos amigos. Se necesita, eso es lo que dice, ¿no? O sea que Roberto Carlos está hecho pedazos. Porque quiere tener un millón. No sabía, pues, no sabía. Claro, en aquel momento no sabía. Claro. Bueno, yo sí tengo amigos cercanos, tengo por lo menos unos 20 en los que puedo confiar. No me causa depresión aún. De pronto, pero todo el tiempo está... Bueno, todo el tiempo te quieres morir. Pues, claro, lo complicado ahí es que no puedes dedicarle el tiempo a todo. Siempre por un día. Pero a veces sí. A veces te escriben, te llaman, te puede causar estrés. Pero este es importantísimo. Ok. Bien, escuche bien. En promedio, las personas que se quejan viven más tiempo. Esto es porque liberan tensiones, aumentan inmunidad y su salud. Las personas que se quejan viven más tiempo. ¿Qué tal? Ah, yo me paso quejando todos los días. O sea, es algo... Yo todos los días me quejo para abrir el tercer ojo. Pero ese es otro tipo de queja. Sí. Cero estrés. O sea, tienes que contar, tienes que quejarte. Sí. Es importante que digas cómo te sientes, sí, y lo que te lastima. Si a ti te lastima algo, dilo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente te dice, ya, deja de estar contando, no hables, no cuentes. O sea, dramático. Deja el drama, ya no cuentes más. Pero acá dice, no, ¿sabes qué? Empieza a contar tus cosas. Sí, saca, abre tu corazón, como yo siempre digo, y sin duda alguna vas a estar más inmune y tu salud va a estar mucho mejor. Importante, muy interesante. Yo me paso quejando todos los días. No, a mí mismo me quejo yo. Hay mucha gente que te dice que no, que ya, deja de estar hablando, deja el drama. Siempre te vives quejando. Yo he escuchado eso de alguien que es que solo vives quejándote. Cambia el discurso. No, ya sabes que... Así que ya sabes, curioso. Si tienes algo que quejarte, quéjate. Cuéntaselo a alguien, a tus dos amigos más cercanos. ¿Tú estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? No, yo estoy siempre mal. Tengo que actuar para estar bien, porque si no... Fingir una sonrisa durante una hora. Sí, ¿tú cómo estás, Sandy? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios. O sea, la verdad es que no puedo decir hoy estoy perfecto, plenamente. No, sí, tengo muchas cosas en mi cabeza, pero siempre intento estar bien. Es importante que su corazoncito esté bien. ¿Por qué nadie te pregunta a ti cómo estás? Es que así es la vida. No, muchas gracias. Sí, sí, estoy bien. Ayuda. Ahí está el psicólogo, pues. Yo le ayudo con sus problemas. Los dos son psicólogos, los que están ahí. Bueno, pero ¿y nuestros amigos? Entre los dos hacen uno, tal vez. Los que están conectados. ¿Cómo están? Claro, y ustedes, los que están del otro lado, los que están viendo la transmisión, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Comuníquense, háblenlo, quéjense. Vladimir Eduardo dice, machismo. Está en el tema anterior, dice. Sí. Pero déjenme leerles, hasta en eso los hombres son mejores remunerados ya que hay pocos hombres actores. Ah, ¿es verdad, no? Yo creo que no es machismo, por el simple hecho de que... Regresamos al tema. Sí, pero ya no hablemos. Por el simple hecho de que, por ejemplo, actores reconocidos a nivel mundial, solo hay uno. ¿Cuál? El calvo de Brazos, que ni siquiera te sabes el nombre. Pero, Johnny Sings, creo que es el... ¿Verdad? Ah, sí, claro, no sé, no. Ya, pero mujeres actrices reconocidas a nivel mundial, ahí sí debe haber unas 5 por lo menos. Entonces, no, yo creo que no es machismo. Luis Argudo pone, saludos Sandy, un gusto volverte a ver. Muy buen tema, el porno. Sí, es precioso. Que es de Nueva York. Ah, internacional. Suiza, Nueva York. Estamos en Ecuador también. Internacional. De Perú. Gianfranco es el video, nos está viendo desde Perú. De Perú. Nos falta alguien que nos ve de Colombia, ¿no? No, Gianfranco es futbolista. No, ya de salir alguien que nos diga pilas, las estoy viendo de Colombia. No. Pero no vayan a mentir tampoco porque. Claro. Bueno, Irina es colombiana. Podría vernos desde el pasaje, pero decir sí, saludos desde Colombia. Claro, así que si ustedes nos están viendo, cuéntenos de qué parte nos están viendo y qué están haciendo en este momento. Viendo y escuchando la banana reactiva del día de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Falta nada, porque se acaba el mes. Vamos al consultorio del amor y de los PhDs. Hoy día tenemos consultorio aquí en la banana reactiva, consultorio de los PhDs honoris causa en el amor.
Déjenme leerles el título nada más. 9 años sin conseguir pareja. ¡Ay! Esto se me hace conocido el título nada más a la historia de un pana. Tiene años sin conseguir pareja. O de dos panas, mejor dicho. ¿Qué es el Chino Juan? O de tres panas. No digo nombre yo. Chino Juan. Me llamo Norberto. Este Norberto. ¡Norbert! Así, Norbert, claro. Tengo... Uf, este sí se parece full a la historia del pana. Tengo 30 años y soy de la provincia de Esmeraldas. Le escribo para que me pueda orientar y me diga qué pasa conmigo. Esto será un poco difícil de decírselo porque no lo conocemos. ¿Ya? ¿Qué le pasa a Norbert? Me comprometí hace 9 años con la madre de mi hijo, pero la relación se acabó muy rápido. Desde entonces no he podido conseguir pareja. Nos separamos sin motivo alguno. No nos dimos explicaciones de nada. Ni oportunidad para regresar. Yeah. Al principio nos llevábamos bien. Sin embargo, después decidimos dejar las cosas hasta ahí y cada cual agarró su camino. Lo cierto es que nunca supe qué fue lo que realmente nos pasó. Al transcurrir el tiempo, tras hacerle visitas a mi hijo, empecé a sentir amor por ella de nuevo y quise arreglar nuestra situación. En su momento lo conversamos y habíamos planeado volver a establecernos como una pareja. Pero luego no pude ni tocarle el tema porque se enojaba y me decía que me olvidara de todo lo que me había dicho. A veces pienso que me han hecho algún tipo de maldad para no encontrar la felicidad. La verdad, me cansé de estar solo. Por favor, ayúdenme. ¡Ay! Ese grito desesperado de ayuda al final te dice ciertas cosas. Yo creo que por el tema de estar soltero, hay un grito desesperado. Entonces yo creo que está demasiado necesitado de amor y de afecto, y eso tal vez se percibe, y eso ahuyenta tal vez a las posibles parejas. Digo yo, puede que ese sea el tema. Tú no busques el amor te tiene que encontrar. A ver, yo te voy a decir una cosa. Hay que poner los puntos sobre la I. Eso es todo lo que te tengo que decir. Está pues. No, en realidad digo, primeramente toma en cuenta los detalles. Se llama Norberto. Ah, bueno, Norberto. 30 años en la ciudad de Esmeralda. No, no, o sea, vamos a ver qué. Está pelado el man todavía. No, está bien. No, es por el nombre. Tienes que visualizar a la persona. Se llama Norberto, tiene 30 años y vive en la ciudad de Esmeralda. Ajá. Hace 9 años se juntó con la que. ¿Crees que es un afroecuatoriano? No, no. Yo me lo imaginaba de otra forma. Yo me lo imaginé así. Bueno, está bien también. Don Norberto. Bueno, y hace 9 años se juntó con la mamá, con la persona que ahora es la mamá de su hijo. Ajá. Pero él sigue enamorado de ella. Bueno, se separaron. No, sin... sigue enamorado. No, se separaron sin dar esa explicación. Ajá. Solo se separaron. Claro. Luego, con el tiempo, mientras él hacía visitas al bebé o a la bebé, él fue recobrando el amor. ¿No? Yeah. Y él intentó volver a reconciliar a la pareja, ¿no? Y ella al final le dijo que no. O sea, que ya no hay. Pero claro. Ella quiere a alguien en su vida. O sea, claro. O sea, necesita cariño y afecto, pero ese cariño, eso no tienes que hacerlo notar. ¿Cómo? Si está desesperado. Por eso, pero es que el man tiene que amarrarse el chungo. Las ganas. De querer a cariño. Y chuta, salir a vacilar, entretenerse, hacer otro tipo de cosas, salir con los panas, pelotear, mejorar su estado físico, su estado emocional, su estado intelectual. Y el man solito va a traer al amor. Bueno, lo que yo hice para darle un, no sé si consejo, pero puedes tomar el ejemplo, fue concentrarme en mí cuando terminé mi relación de 8 años. Yo concentré en mí y me concentré en otra cosa y yo... Pero te concentraste demasiado, déjame decirte. Lo decidiste, Eric. Dijiste, no, ya voy a dejar a dedicarme a mí para evitar querer volver o algo, ¿o no? No, fue como algo involuntario, así como que... Estoy metido en este hueco ahorita. Ya, a la final me voy a olvidar que estoy metido en este hueco y voy a caminar a ver dónde me voy. Y ya, pues, el caminar, el transcurso de este camino fue concentrarme ahora. Lo llevó por otras provincias, inclusive. Por otras... parte del mundo. Ajá. Bien. Yo pienso igual que Mauricio. Yo pienso que las personas que están desesperadas por tener a alguien van en busca. Y cuando buscas, nunca vas a encontrar. Porque claro. No se lo busca. Ese llega sin darte cuenta. Es como un vendedor de libros, esa nota. Porque tú vas con tus libros, es apasionado vender tus libros y la gente, humillada. No, muchas gracias. Siga nomás. Sí.
Por eso los ventes de tiburón tampoco funcionan tan bien, ¿eh? Ajá. El vente de tiburón va, ñaño, aquí tengo negocio, claro. Claro, tú tienes que crear la necesidad, tú tienes que decir, yo voy a ser tan irresistible que tú solita vas a venirme a proponer, claro, matrimonio. Por supuesto. Entonces, ese es el tema. Sí, y esto aplica para todos, ¿no? O sea, es que, para es que una persona... ¿Tú estás solo, Mauricio? Actualmente sí. No, ahorita está por el ah, no, no, con pareja, pues. Yo creo que una persona que mentalmente está bien, que físicamente está bien, que sentimentalmente está bien, es atractiva. ¿Qué tiempo tienes solo, Mauricio? Casi todo este año. ¿Tú, Eric? No sé, desde junio... ¿Hasta mí estás solo? Sí. Ah, pero no, bueno, estás buscando. No estoy buscando. Ya la encontraron. ¿Cómo no estás solo? O sea, mi relación. Soltero, pero nunca solo. Sí, claro. Mi relación de pareja con mi ex mujer duró 8 años y terminamos más o menos ahora, en mayo, junio. Pero terminamos, sí, de verdad, ¿eh? No vas a volver. No. Entonces, de aquí para. De ese momento para allá, ya, pues ya caí un. ¿No? Hay un hueco depresivo y ya logré salir, no logré salir, estoy intentando salir, pero tampoco es que... Ya, todo fue tan profundo ese hueco que ahora vive en un quinto piso ese señor. Intentando salir del hueco, ahora vive en un quinto piso. Es la metáfora de tu vida, buscaste el lugar más alto. Claro, para salir del lugar más profundo. Claro, pero o sea, igual... Y... Oh, para poder... para algún día estar pegado al... Bueno, y... Durante este tiempo es verdad que he ido conociendo personas y las personas también me han ido conociendo a mí, uh-huh, y han ido sucediendo cosas, pero, o sea, solo tampoco estoy. Pero aún no decides estar. No, claro, no. Es no, que no, es eso, es decisión. Es, sí, decisión. Es lo que tú quieres en realidad. A veces decides estar solo por un tiempo, quieres estar así y entonces no ves nada alrededor, pero cuando estás desesperado buscando algo, no vas a encontrar. Eso, ¿cómo se llama nuestro amigo? Norbert. Bueno, don Norbert. Ah, don Norbert, si usted... Primero póngase guapo. Es, pero para él mismo. Así cálese. Que te puedas ver de bien. Ese cariño. Vaya, páguese una comidita de usted tranquilo. Váyase a comer pollito hoy día. Trátese bien, trátese con cariño. Y olvídese de esa mujer, sea mala, sea buena. Que se olvide, porque es tan fácil decirlo, Mauricio. Fácil decirlo, Mauricio. Por supuesto, olvídese. Ah, sí, es que Mauricio no me olvidé. Ya me olvidé. No. Ya me dijo, me olvidé. No, o sea, yo no estoy contando. No la puedes usar. No, no, sí. Es que porque le digas no, pero lo que estás diciendo antes es muy cierto. No se olvida, pero se supera. Sí, pero es eso, entonces supere. Ya chupo. Y si no lo puedes superar, chupérelo. Que le diga superarlo mientras chupas. No puedes decirle que se olvide porque nadie, o que te diga, ya no te pongas así, o acaso tú quieres estar así. Estoy triste, ya no estoy triste. Ah, ya no estoy triste. No, yo le dijeron que no me pongas así, entonces ya voy por la vida así, no. No, no, pero sí que decirlo, sí, o sea, es un consejo. Un poco supera, es que no podemos decir, yo creo que eso sí es un punto. Ay, más allá de que uno le diga o no le diga, ya es cuestión de cada quien si escucha pero o no si escucha le el consejo. Consejo. Imagínate. No, pero mucha gente no escucha el consejo. Yo creo que los consejos son para uno mismo. Si solamente con que Mauricio me diga olvídate, yo me olvido, qué chévere. Olvídala, arráncala de ti. Entonces, bueno, pero sí, sí se supera, eso es muy cierto. Lo que dices al principio es verdad. O sea, piensa en él, que tiene que pensar en él, tiene que acicalarse, ponerse guapo, dedicarse a hacer otras cosas, véase bien para usted, cuando usted se ve al espejo diga, qué guapo. Aprenda a bailar salsa choque, y vaya por ahí a una discoteca y choque, y choquese. Es verdad, voy a aprender a bailar TikTok. Claro. Yo no estoy en esas redes sociales, pero ¿no? Voy a hacerlo usted, yo no. Bueno, usted haga lo que tiene que hacer y luego ya piense en su pareja. Es más, ni siquiera piense porque va a llegar, usted no se preocupe. Así que mi lema siempre ha sido, tú déjate llevar y ya cuando ya estés amarrado, suelta. así le pasó a un panita, un pelado. ¿Sí? Un pelado, sí, sí. Yo le dije, déjate llevar y el man se dejó llevar demasiado. Entonces cuando yo le dije, suelta, ñaño, el man ya no quería soltar. Comenzó perreando y terminó llorando. Ah, sí, correcto. Pero de ahí nacen los volúmenes de perreando y llorando. Ajá. Ah, exacto. O sea, bueno. Poco a poco te vas a ir involucrando un poco más en la... Seguro. En el lore, en la historia de Ajá, porque tú eres una nueva... Un nuevo personaje. Un nuevo personaje en esta historia llamada La Banana Radioactiva. Sí, es verdad, es muy cierto. Es como serie de Netflix, va por temporada. ¿Qué temporada estamos viendo? Esta es la segunda temporada ya. Es la tercera, creo yo.
porque la primera temporada fue que estábamos aquí, nos íbamos, veníamos a las 4 de la mañana y todo. La temporada fue ya en HD y la tercera temporada ya es esta. Ya es la tercera temporada. Contigo aquí contemplando. Soy yo, por si acaso no se dio cuenta, soy yo que está ahí arriba. Pero ahí se lo dejo yo caer. Listo, entonces de esa manera yo creo que dejamos este episodio de La Banana Radioactiva. No olviden... Le dejan un mensaje a Norberto. ¿Qué dice? Busque un psicólogo y eleve su autoestima. El primer paso es el amor propio. Y ya que estamos en esto, busque al profesional psicólogo Andrés Correa recomendado. Andrés Correa que está ahí atrás. El de la historia. Sí, el de la historia, de hecho. Sí. El que no afloja. Afloja, ñaño. Bueno, muchas gracias a quienes se han hecho presentes esta mañana en La Banana Radioactiva, a Sandy Sandy y Eric Vicente también. Vayan despidiéndose, que aquí se termina este programa. Están señalando. Ah, ya. Contigo. Muy bien, claro. Entonces, muy bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Recuerden compartir la publicación en todas sus redes sociales con todos sus amigos para que puedan así esta comunidad, La Banana Radioactiva, seguir creciendo cada día un poco más. Con nosotros será hasta el día de mañana a la misma hora y por esta misma página, para que ustedes también se puedan disfrutar, para que puedan disfrutar y estar junto a nosotros, ver noticias y escuchar cualquier cosa o cualquier barrabasada, como por ejemplo hoy día hablamos de un tema que no sabemos qué vamos a hablar, pero que alguien lo trajo hoy. Así que, Sandy Sandy. Un abrazo para todos, cuídense mucho, pórtense bien, si Dios lo permite. Nos vemos y nos encontramos mañana a la misma hora, como dijo Eric, quizá que yo siempre le voy a decir lo mismo, a pesar de cualquier cosa que esté pasando, abraza a su familia siempre. Mauricio. Sí. Goodbye, teacher. Nos vemos. Nos vemos hasta el día de mañana, Ecuador.